recuerda que siempre cuando te levantes, piensa que tienes que presentar una mejor versión de ti. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estando contentas y dando lo mejor de nosotros hacia los demás y también a nosotros mismos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y en este video les voy a enseñar el paso a paso de esta bufanda que es complemento de los mitones y del gorro que les enseñé a tejer los videos pasados. Así que te va a encantar, disfrútala, a mí me encantó, se ve hermosísima la bufanda. Así que aquí nos vemos y les doy el paso a paso y corre video. Materiales para tejer este juego de mitones, gorro y bufanda, vamos a ocupar 200 gramos, es angorita gold, vean qué grosor tiene. Es un delgado, pero esponjadito, así que queda muy lindo. Vamos a ocupar 200 gramos y un gancho del número 3 o 3 y medio, dependiendo cómo tejan. Y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones de donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Vamos a iniciar tejiendo. Haz tu pedido y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. España, Estados Unidos, Europa y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.estambreserica.com. Si no puedes ingresar en línea, habla por teléfono y nosotros te ayudamos. La bufandita la vamos a tejer pequeña. La vamos a tejer como un moñito, ¿sí? Entonces vamos a iniciar tejiendo una hojita. 5 cadenitas y nos regresamos a la primera a tejer un punto alto. Estos puntos altos los vamos a hacer de 2 sacadas, pero acuérdense que los de la hojita son de 3. Ahí tenemos nuestro primer triángulo, nuestra primera V para hacer nuestra primera hojita. 3 cadenitas y sobre este punto alto vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadenita y nuevamente 6 de este lado para formar la primera hojita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Esta va a ser el pico de nuestra primera hojita. Vean. Entonces, fíjense ahora. Vamos a subir. Vamos a hacer nuestra vuelta de puntos altos. Siempre vamos a iniciar con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto alto para formar una V. 2 cadenitas y en medio de la hojita, siempre en medio de la hojita va a ir un pilar, que es un punto alto solito. Le vamos a llamar pilar. Entonces, V, pilar, 2 cadenitas y nuevamente V. Punto alto, 2 cadenitas, V, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos a ir tejiendo. Iniciamos tejiendo una hojita y ahora vamos a hacer 2. Siempre en las V, siempre va a ir hoja. Entonces, aquí va a ser 1 y 2. Vamos a iniciar de esta forma. Siempre vamos a iniciar las vueltas como ahorita les voy a enseñar, que son 3 cadenitas, ¿se acuerdan? Así iniciamos la hojita anterior y sus 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense, y una cadenita, fíjense, ahorita lo que les voy a enseñar es un paso muy importante para que a ustedes les quede bien la puntada. Acuérdense que esta puntada va por el lado revés,
Entonces lo que tenemos que hacer es voltear nuestra tortilla. Yo les digo a las señoras, volteen la tortilla y van a seguir tejiendo sobre el otro punto alto de la V. Esta vuelta únicamente se hace en la primera hojita de cada vuelta. Por favor, que no se les olvide. Hay que darle vuelta, voltear la tortilla, les digo a la señora. En México es la tortilla mexicana y en España es la tortilla española. Así que no se les olvide. Tienen que voltear su tejido para que les quede de esta forma. Ahorita les voy a enseñar. Ya llevo 5 y con este 6. Fíjense. Y se presenta. ¿Ya vieron? Entonces nos queda por el lado revés. Si nosotros empezamos tejiendo así, nuestros 6 puntos, volteamos la tortilla y seguimos tejiendo aquí. Ahora, en el punto alto, que es el pilar, ahí vamos a poner medio punto. Y volvemos a hacer la otra hojita. Acuérdense que aquí ya no vamos a voltear el tejido porque dijimos que nada más se voltea en la primera hojita de cada vuelta, ¿eh? Así que ojo, hermosas, no se me vayan a confundir. 3, 4, 5 y 6. Una cadenita, voltean y otra vez 6. Uno, dos. Aquí no volteamos, nada más teníamos así. Estábamos tejiendo aquí y nada más lo que hicimos fue esto. Para que nos vaya quedando bien. Ustedes tienen que ir acomodando su tejido de tal manera que vayan quedando bien las hojitas. 2, 4, 5 y 6. Fíjense. Ahora ya nos quedó las dos hojitas. ¿Ya vieron? Primero una, luego dos. Ahora vamos por 3. ¿Se acuerdan cómo les dije que íbamos a iniciar la vuelta? 5 cadenitas y nuestro punto alto. 2, 3, 4, 5. Y en este mismo punto vamos a tejer un punto alto. 2 cadenitas y en medio de la hojita siempre va a ir pilar, que es un punto alto solito. 2 cadenitas y aquí entre hojita y hojita, que es el punto alto de la vuelta anterior, vamos a tejer una V. Esta puntada ya se las he enseñado muchas veces, así que yo creo que muchas de mis tejeamigas ya la hacen rapidísimo y ya la controlan súper bien, ¿verdad, hermosas? Pero hay gente que apenas están aprendiendo, entonces les tenemos que enseñar el paso a paso de toda la puntada, para que no se les haga difícil. Acuérdense que es importante saber todos estos secretitos porque luego no nos queda y no nos queda. Miren, ahora ya tengo 3 V's, ahora me van a quedar 3 hojitas. Vamos a volver a iniciar. 3 cadenitas y sobre este punto alto 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadenita. ¿Y qué vamos a hacer? Porque es la primera hojita. Volteamos la tortilla, que es nuestro tejido. Volteamos nuestro tejido y tejemos de este otro lado 6. 2, 3, 4, 5. Acuérdense que es muy importante este inicio, porque si no, no van a saber cómo y no les va a quedar. Entonces es bien importante que se acuerden, vean. Ahora aquí hacemos la otra y terminamos haciendo esta y volvemos a subir. Vamos a tejer hasta tener, yo aquí ya me adelanté, miren, 1, 2, 3 y 4 vueltas. 4 vueltas hasta que tengamos 4 hojitas. Y a partir de aquí vamos a empezar a tejer en recto. Les quiero enseñar a tejer cómo se teje en recto, porque ya les enseñé a tejer aumentando. Pero aquí se fijan, empecé con medio y terminé con media hojita. Y luego entero y luego medio. Ahorita vamos a ver esos pasos, pero ahorita vamos a seguir tejiendo hasta tener 4
hojitas. Miren, ya llegué a mis 4 hojitas, 1, 2, 3, 4. Ahora les voy a enseñar a empezar con la mitad y terminar con la mitad. Siempre vamos a tener, fíjense, aquí son 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a tener 1, 2, 3 y mitad y mitad, ¿sí? En la otra vamos a tener 1, 2, 3, 4. Siempre van a ser 4, aunque una de ellas esté partida a la mitad. Una vuelta sí, una vuelta no. Una vuelta sí, una vuelta no. Entonces vamos a iniciar igual como si iniciáramos nuestra... Pero en lugar de 5 cadenitas vamos a iniciar con 3 y un punto alto. Y seguimos tejiendo normal. Únicamente vamos a empezar diferente y no vamos a poner las cadenitas del inicio, ¿sí? Perdón, de la primera V. De lo demás sí. Aquí toca V. Acuérdense que aquí va V. Va pilar V, pilar V. Aquí dos cadenitas. Dos cadenitas, pilar. Dos cadenitas. Aquí V. Dos cadenitas, pilar. Dos cadenitas, V. Y aquí al final, acuérdense, nada más 2 puntos altos sin la cadenita, como iniciamos la vuelta, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a iniciar con la mitad. Entonces vamos a iniciar no con esta mitad, sino con esta. Entonces esta mitad empieza por abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a deslizar a la parte de abajo de nuestro segundo punto alto. Ah, no, perdón, de este primero. Aquí y aquí. Ahora aquí en este punto es donde vamos a iniciar tejiendo nuestra mitad de la hojita, sin cadenas ni nada, ¿eh? En nuestro primer punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y prendes. Y ahora ya hicimos la mitad para iniciar. Ahora vamos a seguir tejiendo normal, hojitas, hojitas, hojitas. Y terminamos con la mitad de esta hojita última. Ahí nos vemos. Yo voy a tejer esta 1, 2, 3 hojitas y nos vemos para tejer la última. Ya llegué al final de la vuelta y entonces nada más voy a hacer la primera parte de la hojita, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos medio punto aquí abajo. Miren, vean cómo quedó esta vuelta, ¿sí? Nos vuelven a quedar 4 hojas, pero esta va dividida mitad y mitad y las 3 enteras. Ahora, la siguiente vuelta nos tiene que quedar igual a esta, que son 4 hojitas enteras. Entonces vamos a volver a subir para empezar arriba y vamos a deslizarnos sobre este punto alto que está al inicio. ¿Se acuerdan cómo hicimos al inicio de la vuelta? Nos deslizamos y empezamos. Y ahora sí vamos a iniciar con 5 cadenitas, 3, 4, 5 y nuestra V, ¿sí? Entonces acuérdense, la vuelta que les toque la mitad de hojita nada más se suben con 3 cadenitas y cuando vamos a iniciar con hojita entera vamos a tejer y aquí V. Es que aquí no nos tocaría V porque esta es la mitad de la hoja. Ya ven, ya les estoy diciendo mal. Entonces nada más son 3 cadenitas y 3 cadenitas y 2 de separación. Y hacemos hasta acá, hasta donde esté el pilar. Bueno, hasta acá.
hacemos nuestra V. Dos cadenas y acá. Dos cadenas y pilar. ¿Sí? Entonces vamos a subir así. Cinco cadenitas y en el pilar V, dos cadenitas pilar, dos cadenitas V, y así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Y ahorita les digo cómo vamos a iniciar la otra. Terminamos con dos cadenitas y un punto alto. ¿Sí? Volteamos, vamos a iniciar tejiendo nuestras hojitas. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ya terminé nuevamente la de V's. Acuérdense que aquí en la anterior hicimos la mitad de hojita. Y ahorita ya nada más subí con 5 cadenitas y me fui a la V. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tejiendo 4, 1, 2, 3, 4. Y acuérdense que aquí, para tejer esta vuelta, no tenemos que hacer lo que hacíamos aquí abajo, que volteábamos la tortilla. Aquí ya nada más tejemos así, acuérdense. ¿Sí? No se me vayan a confundir, hermosas. Eso de voltear nuestro tejido, voltear la tortilla, como yo les decía, de broma, eso nada más es para tejer en pico, ¿sí? Para ir aumentando. Pero ahorita no es necesario. Ahorita nada más me empiezan a tejer sus hojitas, así y aquí, ¿sí? Y ya les queda muy bonito. Bueno, vamos a tejer hasta que tengamos en total, desde abajo hasta arriba, 10 hojitas. Yo ya tengo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya estoy haciendo la 8. A que tengamos 10 hojitas, ahí nos vemos para hacer la segunda parte de nuestra bufanda. Pues ya tengo mis 10 vueltas, miren cómo me quedó. Entonces ahora vamos a reducir un poquito esto para que nos quede así, miren. Nos quede así y nos quede esto como una hojita, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a poner uno aquí. Otro acá. Para reducir un poquito, como lo hicimos en ¿cuál fue? Ah, fue en los mitones. Aquí, aquí y aquí. Y luego adentro, ¿sale? Entonces uno aquí de dos sacadas, ¿eh? Aquí, aquí en medio y aquí. Y luego otro aquí en medio. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Vine la vuelta y me quedaron 16 puntos altos. Entonces con estos 16 puntos altos vamos a tejer unas vueltecitas, punto sobre punto. Creo que los vamos a hacer en relieve para que nos quede con la misma puntada de los mitones, ¿sí? Uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo. Así de esta forma vamos a hacer varias vueltas a tener unos que serán 10 centímetros. En la siguiente vuelta vamos a tomar el punto que está por arriba, lo vamos a tomar por arriba, y el que está por abajo, ¿sí? Y así nos vamos a ir los 10 centímetros que necesitamos. Y miren cómo ya redujo un poquito lo ancho de nuestra bufanda. Y entonces esto se va a formar como si fuera una hoja. Ahí está quedando precioso. Ya tengo mis vueltas. Tengo la de inicio donde hicimos puros puntos altos. Y en relieve tengo 10. Entonces en total son 11 vueltas. Ya más o menos le medí a partir de que terminamos la hojita y ya son mis 10 centímetros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un nudito, o le vamos a poner ahí un marcador, y vamos a hacer lo mismo del otro lado. ¿Se acuerdan? Esta es la vuelta de nuestros puntos altos.
entonces ahí vamos a coger los puntos. Tenemos que hacer esto doble, lo tenemos que hacer así, otra parte aquí, para que la otra hojita que hagamos entre aquí y se cierre nuestra bufanda. Entonces, yo tengo un poquito que corté de mi bola, porque acuérdense que para hacer los mitones yo necesitaba que fuera del mismo tono. Entonces, aquí tengo un pedacito que es el que voy a ocupar para tejer esta parte de acá. Bien, amarramos nuestro hilo. Si quieren cortar la hebra aquí, la pueden cortar, si no, no. Yo no sé por qué, no sé si a ustedes les pase, pero a veces me pinta el gancho y a veces no. Dicen que a veces, que porque tiene uno una enfermedad, pero yo no sé, hay veces que sí, hay veces que no. Vean, ahora se me pintó. No me importa, hay que disfrutarlo. Yo disfruto mi tejido, me encanta tejer. Fíjense que me acostumbré a tejer con estos ganchos delgaditos y ahora hay unos muy bonitos ergonómicos, pero no sé por qué. Yo tejo muy rápido con estos. Entonces, fíjense, vamos a tomar todos nuestros puntos así, todos por arriba, porque es imposible que tomemos por abajo. Entonces, ahorita todos por arriba, ¿sí? ¿Cuántos puntos eran? Ya no me acuerdo, creo que eran 16. Tenemos que tener los mismos puntos que la otra parte para que nos queden completamente igual, ¿sí? Entonces, vamos a tomar todos los puntos así. Acuérdense que esta es la vuelta que hicimos cuando terminamos de hacer las hojitas, esta, que es de puros puntos altos, y de ahí es de donde vamos a sacar para hacer la otra parte. Bien, ya conté y sí son mis 16 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, ¿sí? Bueno, a partir de aquí ya vamos a empezar a tejer en relieve, ¿sí? Acuérdense, subíamos 3 cadenitas. Y tomamos uno por enfrente, uno por atrás. Uno por enfrente, uno por atrás. Y tejemos 10 vueltas y ahí nos vemos para unir las dos partes y seguir tejiendo nuestra bufanda. Bien, ya tengo mis dos partes y ya las dos tienen 11 vueltas. Bueno, a partir de esta, la segunda tiene 10 vueltas. Vamos a cortar una de las hebras, nos quedamos con una. Y vamos a cerrar nuestro tejido, las dos partes, con puntos altos. Bueno, vamos a hacer una vuelta de medio punto para poder cerrar nuestras dos partes. Miren, cogemos un punto de acá y un punto de acá. Para poder cerrarlas. ¿Sí? Nos vamos ahí así toda la vuelta para que nos queden unidas las dos partes. Tengo unidas mis dos partes. Aquí es donde va a entrar mi otra corbatita para poder cerrarla, ¿sí? Entonces ahorita vamos a tejer toda la parte que va atrás de nuestro cuello. Entonces vamos a tejer puntos altos de dos sacadas. Un punto lo vamos a tejer sencillo y el que sigue lo vamos a tejer doble. En un hoyito metemos dos, vean. En uno, uno, en uno, dos. En el que sigue, uno. Y en el que sigue, dos. Y así nos vamos toda la vuelta. En la vuelta y me quedaron 22 puntos. Bueno, con estos 22 puntos, ustedes hagan, si quieren más ancha la parte de atrás, para que les abrigue más, pues métanle todos dobles o métanle dos dobles y un sencillo. A mí me encanta este ancho. Y voy a seguir tejiendo igual, ¿sí? Este hoyito es del primero, entonces no lo tejemos. Vamos a ir contando que siempre tengamos los mismos puntos, ¿sí? Vamos a tejer una tira larguita que dé vuelta a nuestro cuello. Ahorita les voy a decir con cuántas vueltas me voy a quedar yo. Entonces vamos a ir punto por punto y todas las vueltas así hasta tener una tira larga. Bien, ya tengo el larguito. A partir de aquí tejí 30 vueltas. Ahorita les voy a decir más o menos cuánto mide. Para que, acuérdense que todas tejemos diferente, entonces a lo mejor unas son más vueltas, otras son menos vueltas. Entonces esto mide 38 centímetros, ¿sí? Entonces, a partir de acá, mídanselo. Si ustedes quieren más flojito, más flojito. Pero acuérdense que esta va pegadita en el cuello.
Entonces, aparte todavía nos falta la otra tirita como esta, que es la que va a entrar aquí, ¿sí? Entonces, tienen que tener eso en cuenta. Ahora, vamos a tejer la siguiente parte. Pero acuérdense, hermosas, que aquí teníamos 16 puntos y aumentamos, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos que volver a disminuir para que nos quede de este ancho. Entonces, nos vamos a comer uno que otro puntito. ¿Cuántos teníamos? Ya no me acuerdo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22. Eran 22 puntos. Entonces, tenemos 16, nos tenemos que comer 8. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a coger 2. Y de vez en cuando nos vamos a coger para calcular más o menos que tengamos nuestros 16 puntos, que fue con los que iniciamos nuestra tirita. ¿Sí? Aquí voy a volver a coger otro doble y así de esta forma voy a disminuir. Nuevamente aquí otro doble. Ahorita los contamos para que no nos vayamos a pasar y si no, hacemos más disminuciones. Y aquí volvemos a disminuir. A ver, vamos a contarlos. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos faltan 2. Ay, Dios mío. Entonces vamos a tomar 2 por atrás. 15. 16. ¿Sí? Y el último no lo tejemos. Entonces volvemos a subir y ya vamos a tejer con nuestros puntos. Con nuestros 16 puntos. Como el tamaño de nuestra tirita y vamos a tejer las mismas vueltas. Bueno, yo creo que no vamos a tejer las 10 vueltas. Vamos a tejer unas 8 vueltas porque ya no es necesario que esté tan larguita porque esta es la parte que va a entrar adentro de acá, ¿sí? Esta parte es la que va a entrar aquí para hacer aquí la otra hoja. Entonces ya no es necesario que esté tan larga. Tiene que estar un poquito más corta para que nos quede más pegadita. Entonces vamos a ver cómo nos queda con 8 vueltas y si no, pues le aumentamos las otras, ¿sí? Miren, ya tengo mis 8 vueltas, entonces voy a ver qué tal queda. Acuérdense que esta es la que va a entrar aquí. Miren, queda perfecto, ¿sí? Aquí estas vueltas, por favor, si ustedes las sienten justas, pónganle más vueltas, ¿sí? Yo la quiero pegadita, entonces nada más le voy a poner ese tanto. Entonces me quedó perfecto con 8 vueltas y ahora lo que sigue, cuando ya tengamos esto, vamos a volver a repetir este procedimiento. ¿Se acuerdan que iniciamos por una hojita y todas las 10 vueltas que hicimos de hojita las vamos a tejer nuevamente para que cuando ya tengamos esta parte la peguemos acá? Entonces es muy importante que regresen su video, que vean desde el inicio para que volvamos a hacer esto. Si se acuerdan, pues ya háganlo sin ver el video. Pero si no, vuelvan a regresar el video y tejemos las 10 vueltas de hojitas igualito como está esta para luego unirla acá. Y ahí nos ven. Bien, ya terminé mis 10 vueltas. Vean qué bonito me quedó en otro tono. Está muy bien porque aquí me quedó en rojo y aquí en beige. Bueno, ahora vamos a reducir un poquito esta para poderla pegar aquí. Entonces vamos a tejer medios puntos, uno acá, otro acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo habíamos puesto los puntos altos? Pero ahora va a ser en medio punto para reducir un poquito y poderla pegar en la parte de ya de nuestra bufanda. Ay, estoy emocionada porque quedó muy bonito. Me encantó, me encantó. Está el juego increíble. Pónganse a hacer muchos ahorita para diciembre y los venden. Esta puntada es hermosa y todos los matizados, inclusive si los dejen en lisos también se les va a ver muy lindo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pegar este con este.
cogemos un punto de acá, un punto de acá, un punto de acá, un punto de acá. Ay, pero ¿saben qué? Antes de seguir, tenemos que ver que vaya, miren, ya la estaba yo pegando chueca, ¿ya ven? Debe de ir del mismo lado. Así, debe de ir así, para que cuando esta entre aquí, queden las dos por el derecho. Ya ven cómo es muy importante todos esos detalles tan pequeñitos que tiene uno que ir viendo. ¿Qué tal si la pego toda? La hubiera tenido que haber despegado después. Entonces volvemos a tejer igual. Un punto aquí y cogemos el de atrás. El que sigue. El que sigue. Es que aquí están muy juntitos los puntos y en esta parte de acá están más extendidos. Entonces vamos a tratar que nos quepan todos, y si no, repitan hoyito en la parte roja, repitan hoyito para que todos nos quepan. Aquí. Ay, esa colita no se quiere esconder. ¡Qué emoción! Ya estamos a punto de terminar. ¿Ya vieron qué fácil y qué bonito? Luego muchas veces le tiene uno miedo a estas puntadas porque piensan que es un poquito difícil, pero no. Vean qué tal nos quedó. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Pues ahora sí, vamos a rematar todos los hilitos. Vamos a rematar todos los hilitos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Esta hoja va a entrar aquí. ¡Uy, qué bonita y qué elegante! Y este es lo que va a ir en nuestro cuello. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí vamos a rematarlo y vamos a ver qué tal nos quedó. Estas prendas no las planchen, hermosas, ¿eh? Porque pierden su magia. Pues, ¿qué tal? Oigan, si les gustó el paso a paso de la bufanda, ¿verdad que quedó muy linda? Está muy bonita, téjansela todas, está preciosa para los regalos de Navidad, así que no duden en hacer todo este juego. En este video les enseñé este, pero en los videos pasados está la clase de los mitones y de la gorra. ¿Sí, hermosas? Bueno, pues espero les haya gustado, hayan disfrutado muchísimo esta clase. Estoy triste porque ya terminó, pero nos vemos muy pronto en el siguiente video. Les tengo una muy grata sorpresa. Recuerden de suscribirse a mi canal de Laura Cepeda English, Laura Cepeda Italia, y suscríbanse Leyendo con Laura Cepeda. El audiolibro está precioso, les va a encantar porque hay que combinar la lectura con el tejido, ¿sí? Pues les mando un beso muy grande y no olvides que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. ¡Adiós!